Nuestra idea siempre fue que tener un arquero titular que pueda tener continuidad, y por una cosa u otra nunca pudimos tenerlos a todos y poder disfrutado de ese arquero todos los partidos, por lo que te comentaba recién, porque por suerte para ellos han estado compitiendo en la Copa Libertadores, en competiciones hasta el final, y no hemos podido tener. Pero creo que tenemos bastante claro quién va a ser el arquero y esperemos que nos responda. Es una respuesta que es fácil, el que responda se quedará en el arco y eso lo tenemos bien. No, me preparo partido tras partido sabiendo que es una dificultad increíble, sumado ahora, sobre todo estas primeras fechas sin público, un ambiente extraño y la complejidad después de esto ir a jugar a la altura. Son complicadas la eliminatoria. El que dice que va a ser fácil se equivoca, arranca ya equivocado. Otra cosa es decir que vamos a clasificar fácil. Me parece que hay que ir partido tras partido y valorando, sabiendo la dificultad que tiene ir a jugar a diferentes lugares. Pero de la misma manera estarán los otros entrenadores, sabiendo que hay dificultad también para ellos. Yo escuchaba el otro día la rueda de prensa o lo que dijo Queiroz, lo escuché, lo leí, mejor dicho, no lo escuché a él, en donde decía que esta es una convocatoria bastante especial, bastante diferente a las demás, porque al final vienen de pretemporada, vienen de un parón larguísimo, entonces muchos no tienen minutos, otros porque cambiaron de entrenador, otros porque cambiaron de club. Entonces, en este sentido, nosotros le damos la derecha al jugador y hemos convocado jugadores que no están teniendo minutos en sus clubes porque creemos que puede ser pasajero. A partir de ahora, a partir de lo que pase después de esta convocatoria, ya con un poco más de rodaje, veremos qué pasa, pero sí es verdad que esta convocatoria es sinceramente muy difícil, sin tiempo para entrenar, sin tiempo para que los jugadores hayan podido jugar prácticamente en sus clubes. Bueno, entonces, bueno, decidimos convocar a los jugadores que creemos que nos van a dar, a pesar de que algunos tienen pocos minutos, pero lógicamente para el futuro es importante que jueguen en sus clubes.